Bueno, mira. ¿Veis lo que veo yo? ¿Veis lo mismo que veo yo? ¿Veis o no veis? Esos dicen cosas más inteligentes que yo. Aquí estamos, en la segunda jornada del día de hoy. Señal de chapa de... Pues es estonina, para el Nino y para la Nina. Antes estuve arriba y ahora estoy aquí abajo. Iba a ir para allá, pero tengo el equinox casi sin batería, no sé por qué. Se ve que no me cargo bien, entonces no me iba a dar tiempo, pero está allá. Esto está plagado de mierda. Está plagado de basura. Pero bueno, a ver, no sería el 18 hoy. Sea lo que fuere, los cargué por completo. A ver, ¿qué es esto? Ya me parecía a mí. Agente 007. Esto es calamina, ¿no? Señal 18. Basura. Yes, esos entes son durme. De no comer, esos están a trabajar. Qué vida más sufrida, la verdad. Señal 18-20. Bueno, mira, cosa linda. ¿Veis lo que veo yo? ¿Veis lo mismo que veo yo? ¿Veis o no veis? Me parece que sí que veis. Ay, Dios mío. ¿Visteis bien? Pues para celebrarlo os voy a contar otra historia de las cerezas, ¿vale? En el vídeo anterior os conté una historia y os voy a contar otra. Que se transcurre en mi pueblo cuando éramos pequeños nosotros. Pequeños, avispados, inteligentes, con la mente abierta. Igual que ahora. Vale. En mi pueblo había un paisano que tenía una finca enorme, muy cuidadita, ¿eh? Y llena de frutales. Y yo no sé qué brujo diría que el cabrón, que aquellos frutales siempre estaban llenos de frutales. Nosotros en mi casa también teníamos frutales, pero no eran como aquellos, pero... Un clavo de viga, mira. Y en todas sus árboles frutales solo salía un cerezo. Que era espectacular, cuando tenía cerezas, tenía siempre todos esos cerezos. En flor era impresionante y con cerezas era inmaculado. Y claro, llamábalo. Y esa cereza tenía que ser visible desde el cielo, de los aviones. Y un día la señora de la casa nos ve mirando para la cereza y nos trae unas cuantas cerezas. Pero aquí había una pieza esta. Bueno, resello no es, ¿eh? Resello no es, pero no sé qué es. A seguir buscando. Mira aquí. Ese sí es un resello, ¿ves?
ensayo. Pero no se identifica. Y detrás se oye. ¡Longe de cerechos a xaxente! ¡Que van tomar por o cu, que xa me veñen a roubar todos os días! Y el marido. ¿Qué haces? ¡No le des cerezas a esa gente! ¡Que vayan a tomar por el culo que nos vienen a robar todos los días! ¡Son ratos los dos, críos! Y cocimos las cerezas y somos pies por piernas. Ahí quedamos los dos escuchando. Pero bueno, ya nos dio la disculpa para ir a robar las cerezas, obviamente. Lo estábamos deseando. No nos hacía falta más que eso. Y hay que planificar. Señal de 18. Va a ser una chapilla hasta los pollos, pero bueno. Durante varios días le hicimos un seguimiento al paisano. Para ver cuál era el mejor momento de atacar. Ay, es que será esto. Lo voy a vender en internet como reliquia romana. Maya, como reliquia maya. O azteca. Sí, así. Pues el paisano se iba a jugar las cartas todos los días de 3 a 5. Pero ahí no nos valía porque a las 5 es la hora de la merienda. Y no íbamos a merendar las cerezas cuando él llegara a casa. Pero después también vimos que martes y jueves marchaba con la mujer a no sé dónde. Venía a jugar la partida, cogía a la mujer y se marchaban los dos. Y ahí fue donde decidimos actuar. Martes y jueves quedamos en concentrarnos todos en el palco de la orquesta del Torreo de las Fiestas para desde ahí ir a atacar civilinamente y con toda la malosia del mundo vencer al paisano. Pero el paisano era malo con nosotros. Venía a ver esto y flipar. Qué pena que sea aluminio, coño. Llega a ser plata y me hago un pedestal. Me hago una estatua y la clavo aquí en el medio. Pero bueno. A la vitrina va a ir, me parece a mí. El asunto era, ¿cómo saltamos el muro? ¿Cómo saltamos el muro? Pues nada más sencillo. Las bicicletas. Qué raro sacarlo entero. Mira, no tiene droga aquí dentro. Si alguien la quiere, aprovechar que me avise, ¿vale? Pues arrimamos las bicis, saltamos el muro y nos pusimos como cerdos en el cerezo. Estuvimos cagando rojo 3 días. Después, para salir, solo arrimamos un trapallada que tenía el paisano ahí, saltamos el muro. Aquí el muro era una pasada, porque tenía, era un muro de piedra, con alambre de espinos, pastor contra los animales. Yo no sé si tendría también sistema antimisiles, porque aquello era una locura. Pero nosotros pasamos igual. Pero vete aquí que la segunda vez que vamos a saquear el cerezo, nos encontramos con una silla al pie del cerezo. Y desde luego, para ayudarnos a subir, no era, está claro. Esta es mi batería, el Equinox. La puse a cargar toda la noche, me daba la batería llena y no me duró ni 4 horas, pero bueno. ¿Cómo se enteró el cabrón de cabios que fuéramos a robar las cerezas? Pues porque, inocente de nosotros, escupimos la puerta. Y cuando estamos arriba viene el paisano y se nos sienta debajo. Y, a ver cuándo vais a ir, que vos espero aquí. Y nosotros arriba comimos las cerezas. Da igual, no, uno suelto por un lado, suelto por el otro, suelto por el otro y el paisano no cuida absolutamente nada. Ay, qué pena que eso esté roto, no sé qué será. Mira, ¿qué puede ser esto? Vamos a quitar este tapón. Pues la próxima vez que volvemos, vemos que estaba la silla allí y unas varas enormes para atascarnos. Ostras, eso ya era otra cosa, ¿no?
Y ese día íbamos, habíamos invitado a los hijos de los turistas. Éramos 10 y aquel día éramos 14. Nunca tal aventura vivieron esos chavales. Chavales y chavalas, que éramos una pandilla de variopinta. Pero había que evitar que nos variara, entonces ¿qué hicimos? Pusimos las varas encima de la silla. No sé a quién se le ocurrió, ¿eh? Y le cagamos encima de la silla y encima de las varas. Y nosotros para arriba del árbol. Pero el cabrón del paisano veía tan cabreado, que ni se fijó y va y se sentó en la silla. Y se puso hecho una mierda. Cuando se dio cuenta, mi madrina decía, busco yo la escopeta. Y marchó y vino y marchó y volvió. Nosotros ya chimpamos las cerezas. Había dos niñas que eran tremendas. Por fin, 24. Sí, esto de los fluorescentes, mira, me acabo de clavar eso un dedo. Yo no sé qué le pasa por la cabeza a esa gente. Una etapa, una botella, venga. Y ya nos vamos. Pues otra vez que fuimos, la última vez que fuimos ya, porque esa ya fue la última. Veamos, es el muro que no hay nada, ni silla, ni varas, ni se ve nada del anciano, ni nada. Entonces, vamos todos contentos. ¡Fue adentro! Nada, esto está lleno de mierda por todas partes. Por favor. Volvemos de nuevo a saquear el árbol y vemos que no hay ni anciano ni silla. Entonces, otra vez para arriba. No llevábamos arriba ni 5 minutos cuando ya vemos venir al viejiño con la silla y con las varas. Nos estaba esperando el cabrón. Se sentó debajo del árbol, un poco separado del tronco, mirando para arriba. A ver ahora cómo vaisades. De estas no escapades, para llevar un variazo, se empezaba el paisano ahí. Y nosotros todos jodidos, porque claro, sí estábamos atrapados. Aquí esto me suena a 18 monedas. Y dice uno, Vení conmigo. Y nos vamos a una rama, nos ponemos justo encima del paisano, el paisano nos veía con las hojas del cerezo, y le cagamos encima, mira. Otra vez. Ahí ves el paisano salir fogueado. Dios, no me preguntéis, no me pidáis que os cuente lo que aquel paisano sacaba por aquella boca, ¿eh? Mientras escapaba. Le cagamos encima al paisano. Dios mío, querido. Media moneda. Por eso parece. Pobre hombre, no dirá ya ese hombre. Oye, pero nos parece muy mal que le riñera a la mujer por darnos unas cerezas, coño. ¿Qué quieres? Eso sí, los hijos de los turistas recordarán esa aventura hoy que tendrán mi edad, claro.
casi entre 40 y casi tantos, ¿vale? Los niños, los turistas, era cojonudo porque te venían con monopatines nuevos, bicicletas nuevas, muñecos nuevos, a presumir, y después de la primera pedrada que chupaban, apalanqueaban todo y se venían con nosotros. Y no volvían a coger la bicicleta, ni los patinetes, ni nada. Todo era campo, playa, monte, campo, playa, monte. Qué bien se lo pasaban los cabrones. Moneda. Otros 5 céntimos de gobierno provisional. Bueno, tengo que acostumbrarme, cuando digo marcho, a pagar el detector. Mira, por aquí me sale una moneda. Esto es resello, ¿verdad? Pues ya no estoy tan seguro, ¿eh? Ya veremos con calma. Como esto no sea una moneda ahora, parece que ya le vi por ahí. Por cierto, ya me imagino que le habréis puesto nombre todos al ideólogo de las cagadas, ¿no? Ya lo habréis identificado todos. No sé qué es. No parece gobierno provisional, pero no sé qué es. De un tirante, me parece que era esto, ¿no? Basura. Y hasta aquí nuestra sesión gratuita de hoy. A partir de ahora, es de pago. Esta moneda. Marcho, que tengo que marchar.